Sean todos bienvenidos junto al matador Kempes, Fernando Palomo, para llevarles todas las emociones de este partido. ¿Estarías de acuerdo, Mario, si te digo que lo que se viene es un partido muy parejo? Sí, de momento, Fernando, no veo ningún ganador. Comienza el partido. El árbitro dice tiro libre. A ver si la consigue. Pelota para el arquero. Rafael da Silva. Jones. Le va a pegar. La pelota sale y corner. Ya está en posición para meter el centro. Interceptado justo a tiempo. Rafael da Silva. Y la defensa termina con el peligro. Rafael da Silva. Ashley Cole. Para pegarle. Corner. Y ahí va la pelota cruzada, es peligroso, se aprovechará. Le pegó, le va a pegar. Y el defensa saca la pelota. Para el costado y puedes entrar. Un despeje que cae en el equipo contrario. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Completito los primeros 45 minutos de dominio total. La diferencia la marcan los grandes jugadores. La mitad, apenas 1-0.
listo, señores, para el arranque de la segunda mitad. Rafael da Silva. Jones. Y esta puede ser. Fuera, saque de arco. Jones. La tiene clara. Muy buen corte defensivo. Se viene lateral en ataque y puede ser peligroso. Ha llegado muy bien para despejar el balón. Un gran servicio hacia el costado. Qué buena pelota. A ver si la consigue. Ha llegado con lo justo para reventar esa pelota. La pelota que abandona el campo y hay tiro de esquina. ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Gol! El árbitro que marca tiro libre. Es para pegarle. Ahí la posesión que han tenido los dos equipos. Le va a pegar. El árbitro dice tiro libre. Esta es una buena oportunidad. Mira el frente. No pasa nada la pelota. Ashley Cole. El árbitro dice tiro libre. Se ha terminado el partido, para él al menos. El árbitro le está sacando la segunda tarjeta. Ashley Cole. Ahí puede venir el servicio cruzado. Centro espectacular. Aquí puede haber una oportunidad. Está para hacerlo. Le va a pegar. El árbitro pita el final del partido. Ha
A nombre de todo el equipo de producción, muchas gracias por habernos acompañado. Fernando Palomo se despide. En la próxima. Gracias.